Bienvenidos una vez más a La Búsqueda. Como no podía ser de otra manera, este fin de semana largo está lleno de actividades, así que no perdamos más tiempo y mira todo lo que hay para hacer. Este viernes, 21 horas, tal cual reza este afiche maravilloso, así que con un diseño futurista que nos acercó Ernesto Pugni, que es el coordinador de este ciclo, que es los viernes en el museo que queda en Kennedy y 25 de mayo. Sí, señor. Vamos a ir este viernes nosotros con este proyecto que se llama Música para Gente Grande. Bueno, yo dije hasta ahora que vamos a tocar jazz, boleros, tango. Es Ernesto mismo, que es el que coordina, es baterista él, antropólogo, viaja por el mundo siempre, ahora en este momento creo que anda en Sydney, no sé qué, siempre viaja por el mundo el chabón, tiene una hermana que trabaja en Aerolínea Argentina y viaja y viaja. Entonces él toca siempre, es como Alejandro Lerner. Alejandro Lerner que tenía el ciclo que tocaba siempre él en todos los recitales. Plata colabora, si no, creo que no hay demasiada restricción, hay un patobica pero está todo bien. A partir de las 9:30 ya estamos cargando. Voy a aprovechar también, si vos no sé qué decir algo después, voy a pasar el chivo del otro recital, así que... Pase nomás. Les quiero invitar un ciclo que está armando los jueves, se llama Es lo que hay, que es en Bajo Caracoles, Don Bosco y Mitre. Todos los jueves, bueno, vengan, no vengan muy tarde, porque vienen... Eso te lo digo a vos, salidor reventado que salía a las 4 de la mañana, no, 2 de la mañana por favor, más tardar, es lo que hay. Presencias Líquidas es el nuevo espectáculo del actor y bailarín Mauricio Jorquera. Mañana y pasado se presentan en la Sala del Club de Arte El Biombo a las 22 horas.
más, los artistas solidarios de General Roca se reúnen. En esta oportunidad, todos por Isolina. Se llevará a cabo una gran peña baile hoy a las 21 horas en el Centro Comunitario de JJ Gómez. Soy Nina Dalbene, directora de la Peña Lucerito del Alba. Estamos acá abocados a organizar actividades para ayudar a Isolina, que fue la que sufrió, digamos, la pérdida de todos sus bienes en un incendio. Yo soy Alicia, integrante de la Peña, no precisamente de las que gana trofeos, pero por lo menos vengo. Han colaborado realmente de manera muy amplia diferentes grupos folclóricos de la zona. Y bueno, y habrá peña libre, empanadas y otras cosas para comer y tomar y disfrutar todos de un momento en conjunto y todo por Isolina. Este es el lema que en estos días tiene la Peña Lucerito del Alba. Por lo menos empezar con la refacción de su casa, porque no quedó nada. Tiene que hacerla de nuevo, así que cualquier material de construcción, cualquier cosa, o algo para la peña, qué sé yo, picada, cosa para hacer las empanadas, para hacer los panchos, algo que pueda venderse en la peña y que nos sirva para reunir fondos. Cualquier ayuda, y si no tiene algo para dar, puede donar su tiempo y ayudarnos ahí en la peña, en lo que sea. Hay que armar empanadas, hay que atender. Sirve, todo es bueno. La intención, queremos que vaya mucha gente para que el resultado sea más positivo, digamos, cuanto más se recaude mejor, así que a partir de las 21:30 en JJ Gómez, el día 19, o sea, el viernes, y el día 3 de septiembre en la Escuela 32. Las entradas están en 15 pesos adelantadas o 20 pesos ahí en la entrada. Aparte de los números musicales, va a haber baile después. O sea, va a ser una peña baile. Gracias. Listo, muchas gracias a ustedes. Bueno, ya, no, gracias, después que nos veamos, Nina. Porque... Cantaré, bye.